De Acuario, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a tu lectura de sus próximos días, Acuario. Acuario, vamos a comenzar con tu lectura, con tu energía. Ok, Siete de bastos. Wow. Ok, intensa energía, intensa, intensa, intensa. Bueno, vamos a quedarnos, Acuario, con estas cartas de acá. Ok, y de aquí tomaremos toda la lectura, Acuario. Intenso, empezando desde aquí, mucho esfuerzo, mucha energía, disciplina, continuidad, incluso para disfrutar la vida. Venga, quiero disfrutar al máximo mi un pequeño momento, quizá 20 minutos de esta caminata o de este lugar, darlo todo. Mira, 6 de bastos, sí. El reconocimiento. Aquí hay reconocimiento de tu esfuerzo. Hay personas también que les alegra mucho que tengas esta vibración tan alta. Y no necesariamente tienes que ser como una persona así súper expresiva. Todo esto es simplemente, tal vez, la seriedad, la objetividad, la certeza, la confianza que le das a las personas en cumplir promesas, en lo que eres, en lo que te pones de acuerdo y hacerlo bien. Seis de bastos. Esto es. Debo yo también reconocer mis propios éxitos, mi propio esfuerzo. Decir, ah, me cansé, terrible día, pero lo terminé. Resistí, me adapté. Y al siguiente día va a ser más fluido, más fácil. Ya no va a haber. Pues sí, por lo que ves, una energía muy fluida. Ya no va a haber seguramente cierto estrés y ciertas cosas que al principio te han estado costando trabajo. Carta de Libra, la justicia, <laughs> Acuario. El universo quiere de verdad devolverte de alguna forma esto, pero no te dejas. <laughs> eh, el único aspecto que te voy a decir antes de lo que viene es que si hay oportunidad de algo más y dices, ok, me esforcé, me dediqué y, ok, tengo ganas, o tengo esta oportunidad, o tengo este deseo, este impulso, y me queda energía, disfruta. O acepta propuestas o conexiones, pero sin predisposición. Bueno, a ver qué pasa, que fluya, todo bien, tranquilo. Cientra, céntrate en ti, en tu verdad, en lo que quieres, lo que no quieres. Y si encuentras en esa propuesta lo que no quieres, perfecto, ya, fluye, avanza. Y si encuentras algo o es algo bueno, pero no lo vas a tomar, solo conecta y fluye, porque la vida, de alguna forma, con la carta de la justicia, quiere que te aprendas a equilibrar de otra manera en lo que siempre es caos y en lo que siempre es divinidad, porque a veces incluso lo que es bueno, lo que es divino, lo que es, ah, qué bonito, increíble, a veces lo rechazamos nosotros mismos. Y en otro sentido también eh, le huimos, le tenemos miedo, resistencia, aquello que es caótico, porque hay que aflojar, afrontarlo, va a pasar a esto, no te predispongas, tú genera la realidad, la vibración, genera tú en tu interior. Sí, aquí sabes, tal vez esto puede que no lo vayas a ver como un regalo, pero el universo está inyectándote energía para que logres algo. No sé qué te has propuesto empezar, o finalizar, o continuar, pero sigue, Acuario. Venga. Siete de bastos. Sigue. Sí, seis de bastos. Para el siete de bastos, seis de bastos. Es la base de la energía. Esta es continuidad, Acuario. Estás agarrando un nuevo ritmo. Eh, obviamente, por eso está aquí la energía de Libra. A ver, equilíbrate de otra manera. Tómalo así. fluye, No te cierres. <laughs> Perdón, no te cierres, no te aferres. Eh, cualquier cosa que salga mal, cualquier error. Disposición de solución, de apertura de conexión. Siento que hay una persona con esta energía que te siente como que está súper atrevida, atrevido, intenso, intenso, Acuario. Si tal vez dices, ok, sí, sí me estoy pasando, estoy demasiado intenso, intenso, busca tu equilibrio. Si dices, no, porque estoy disfrutando y es mi vida y no le debo nada a nadie o mmm, no estoy, este no es un compromiso con nadie o no sé, fluye, Acuario. El punto es que lo disfrutes para ti, por ti. ¿Sabes? Esta lectura me recuerda como ese video que hay de una chica que pide unos hotcakes bien deliciosos y, y está feliz porque llegaron sus hotcakes por fin y seguramente hace mucho tiempo no los probaba o son sus favoritos y ya. Y atrás hay una chica que está así súper enojada, así como que anda con esta chica porque se emociona por esos hotcakes. O sea, se nota como ese, esa no aceptación de la felicidad de la luz, de la vibración de alguien más. Y puede, Acuario, que en estos días, justo digas, me vale, yo estoy divirtiéndome. Con conciencia tampoco es que tengas que incomodar a otros. Y avanzar, avanzar, Acuario. Porque esto es también como un merecido reequilibrio, descanso en tu vida. Tres de espadas, sí, porque lo emocional ha sido intenso y fuerte. Y la única manera de sanar es avanzando, dando pasos, pidiendo ayuda, haciendo cosas por ti. Esforzándote. Yo creo que aquí un esfuerzo vital que estás haciendo para activar toda tu energía, solo que no explotes, porque parece que te vas a pasar. Es decir, continúo nutriéndome, pero ahora supera al máximo nivel. Y. Sí, que no te vaya a ganar la emoción, Acuario, porque de pronto nos empoderamos tanto, nos sentimos tan increíbles y terminamos en otro ciclo gramático igual que el pasado, pero con más energía. Y ahora sí va a explotar muy rápido. Entonces, espérate, Acuario, ¿sale? Eh, date tiempo de, de, de libertad o de aclarar, decir, bueno, tal vez te suene exagerado, tonto, pero sí. Si ya tienes ciertos compromisos personales, así de que son de, no sé, de tu trabajo, estudios, tu casa o tu familia, prioridad total. No vayas a mover otra cosa por ahorita porque... No porque sea malo ni te diga rechaza lo que venga porque va a venir mucho, sino para que termines este ciclo de volverte a sentir súper en orden. Y seguramente aquí ya hay cositas que terminaron fallando, pero de cosas que tú estás haciendo. Y justamente ahí quiere el universo que te enfoques a ver eso que te está costando trabajo, eso que a última hora salió mal, se descompuso, etc. Enfócate ahí, que tu energía vaya ahí pero en paz. Para que no vayas a agarrar como pretexto o distracción el, ah, otra relación, otro compromiso, otra persona que conozco. Y luego la energía se fuga y no terminas de estar en paz con el proceso del que vienes viajando, saliendo. Para que esto no vaya de nuevo a terminar en una decepción. De nuevo, si vas a conocer a alguien en libertad, en armonía, de amistad, así pura amistad, fluir tranquila, tranquilo, sin apegarte y... Y con tanto prejuicio, porque veo también que sí, la gente puede estar bastante intensa contigo en estos días, Acuario, queriendo ah, tomar tu energía. Y qué bueno que no te dejes, pero de pronto, obviamente, si algo hace súper conexión contigo, entonces ya no seas tú la persona que quiere atrapar, ¿sale? Sí, Acuario, es que es una energía muy desbordada. Me parece interesante que estés, en esta, que estés entrando en esta vibración. Ok, paje de oros. <laughs> sí, aquí hay un montón de propuestas que seguramente vas a rechazar. Alguien probablemente del pasado aparezca y podría venir con una propuesta que ya no te va a interesar. Le estás dando la espalda a alguien o a algo. Solo ser responsable, como muy directamente. Hoy oh, te agradezco, gracias, pero no, no quiero nada contigo. O tal vez eh, sí, puede que ya no estés resonando tanto con alguien y por eso es que hay desconexión. En otro sentido, entiendo que si esta es la cuestión emocional difícil o la situación de la que ven es muy estresante, pues entiendo que no quieras nada con aquí una, una persona que tal vez es que es normal, ¿sabes? Aquí siento que te desfasaste de alguien en los ciclos, en qué sentido que tu sanación aquí está siendo muy poderosa a través de conectar, salir, hacernos ejercicio o algo, aprender algo, leer un idioma, no sé. Y el proceso está revitalizándote tanto que pues esa nueva energía, claro que la notan los demás, las personas del pasado y todo esto. Y una persona de la cual tal vez esperaste demasiado tiempo a ver qué onda, cuándo cambiaba, cuándo evolucionaba. Pues ya pasó tiempo y pues tú ya quieres otras cosas, ya te emocionan otras cosas y es normal. Tal vez ya no conectas con alguien. Incluso puede ser eh, una lectura espejo, lo siento mucho. Que no seas tú, Acuario, y estés viendo esta lectura. Y tal vez sea Acuario quien apenas viene. Sí. Sí, la carta de la muerte. Es que, Acuario, aquí tu transformación es extrema. <laughs> Solo te piden que tengas disciplina, conciencia y control de hacia dónde vas a llevar estas energías. Si es que aquí rompiste un gran bloque energético que dependía mucho de cómo... Cómo de verdad se siente como hacer chiquita mi energía ante alguien para poder darle más o mantenerme ahí o que esté ahí dándome atención, energía. Y eso pues reprime nuestra energía, nuestras ganas de vivir, y luego las ganas de vivir se vuelven la presencia de alguien más. Si sí, no, es, digo, son etapas, ciclos de karma que de la humanidad. Pero pues bueno, superarlos. Y mira, energía de Virgo. Probablemente también ya tú tengas así algo en plan que dices, no sé, ¿por qué me vino? junio, julio, agosto, octubre. Quiero estar ahí o hacer este viaje y ya. Lo estás todo alineando eso. De verdad, Acuario. Vamos a ir al Wake Me Up Tarot. Mira, primera energía, seis de oros. Creo que aquí hay personas que están compartiendo esa misma vibración. Alíniate con estas personas, conócelas. Genera esa buena relación. Siento que una persona con la que, tal vez, de principio fue un interés de esa persona me gusta, quiero una relación. Tal vez ni llegues a una relación, pero termines encontrando una excelente amistad. Y tal vez va a haber casos particulares en donde a alguien le caes tremendamente mal y se permiten conocerse, hablar de otras cosas, alinearse. Dejar de lado el ego y a ver... ¿Qué más de esa persona? ¿Por qué me muestra esta cara negativa? Y termines encontrando una amiga, amigo... No voy a decir de toda la vida, pero... De bastantes ciclos. Bastante tiempo, ¿sabes? Es que aquí tu energía es como... Algo cambió dramáticamente en ti. O pues está por cambiar. Espérate de aquí al 10, 15 de marzo... Que entre en alta vibración... Ya el flujo de piscis y vayamos como en una montaña rusa pero de agua, no sé si las has visto pero así como cuando a esas, a esas les solo las sueltan así en la resbaladilla bueno, no es una montaña rusa pero de agua, supongo las has visto en México se llaman troncos locos pero de verdad, oye la verdad si sí caen muy intenso entonces mmm, emocionate disfrútalo más agárrate bien, ¿sale? No pierdas estructura de vida, no, pier no pierdas lo que te está ayudando a sostenerte porque es como me olvido de respirar. Así de vital es lo que estás haciendo ahorita para transformarte, a lo que le estás echando ganas o empezando a echar ganas, poco a poco. Carta de la fuerza, ves. Y con el 6 de bastos es la búsqueda del reconocimiento y va potente. Esto es a lo que... Sabes, aunque es una energía muy buena para ti la que viene, eh, mis, mis, mis guías me dicen, pero cuidado, porque esto llega a ser a veces muy explosivo. La parte negativa de esto es mm, entrar en una vibración de mucho egocentrismo, mucho soy más y ya lo superé y me vale, y le deseo lo peor y ojalá, y sí, creo que ya, ya, ya sabemos a qué vamos. Siéntelo, si lo llegaste a pensar y a sentir, bueno, si tu motivación fue superar a Alex o algo así, está bien, no pasa nada, no somos perfectos, por, por algo tenemos que empezar. Pero ya después en el proceso permite liberar, sanar, desconectar, de verdad entrar en una vibración de amor y desearle lo mejor y ya lo que aprendiste y lo que pasó y, y avanzar con tu vida. Para que esto no vaya a generar una vibración espejo. Con otra persona en otro ciclo y, y sin querer llegaste a la misma situación, pero ahora con más energía. Y te digo, eso se va a volver una bomba. Evitemos eso, ¿sale? Porque tu transformación no ha acabado. Hay algo que primero debes determinar, debes de, de sentirte en equilibrio. Incluso si esto es un gasto, no gastes más. Yo creo que ya hay señales de cosas que, hoy oh, sí, ya está fallando esto, esto, de cosas que ya debes de cambiar, pero aún tienes tiempo, ¿sale? No te aceleres para que no te quedes limitada, limitado, Acuario. Ok, me ha cansado tu lectura. <laughs> Finalmente vamos a ver Oráculo del Tao. Ahí está. La gracia. Ok, esto ya es la cereza del pastel. Escucha nada más lo que dice. Ornamentación. Llenarme de luz. Sacar la luz de la belleza interior. Elegancia. Y aquí le llamo elegancia espiritual. Es como soy súper consciente de las cosas. Las hago de manera majestuosa. Lo externo como reflejo del interno, vanidad, carisma, expresión propia, recuperar tu luz, tu gracia, tu felicidad, tu forma de ser. Solo ahí ve regulando para que de pronto, de nuevo, solo es no olvidarte de la base que has creado o lo que has estado haciendo para recuperarte y eso llévalo a crecer mucho. Y ahí sostente y un nuevo color que estás conectando. A puede que haya cambios así que digas, es muy simple esto, pero ciertos cambios pueden ser que pienses, este es insignificante, pero me resuena. Como decir, me quiero empezar a vestir más de rosa, de negro, de azul, de blanco. Escucha tu intuición, ¿sale? Porque hay algo que vas a conectar ahí. Créeme, Acuario, porque esto es volver a dibujar. La forma en que tú te proyectas a la realidad. Y obviamente pues somos también materia física. Si vienen cambios naturales, tampoco los forces, tú vas a ver la señal y dices, ah, esa es la señal. Pues tal vez en tu forma de vestir, tu forma de hablar, tu forma de estar, tu forma de escuchar, tu forma de observar, tu forma de conectar con otras personas. Estás ya fluyendo bastante bien en el ciclo de Pisces. De eso, de, perdón, de hecho de eso hablamos en, en redes sociales, en las imágenes. Que igual aquí debajo te dejo los links. Pues bueno, Acuario, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias, gracias, gracias por tu conexión, sabiduría y energía. Ya sabes, aquí en comentarios te dejo todos los links. Los quiero mucho y nos vemos pronto, Acuario. Disfruta. Bendiciones. Los quiero mucho. Y mmm, de verdad no sé por qué siento que algo, ¿sabes? Todo este rato no te lo había dicho, pero he tenido como esa imagen de la vasija que está en la carta de la estrella que te representa como ya llenísima. Así que, que, que es como espera, vaciale un poco para que no te pese tanto la vasija de los sueños, de lo que te emociona. Ve aclarando, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya, Acuario, nos vemos.